Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias por estar sintonizándonos. Bienvenidos a su programa, El Giro Sustentable, aquí en DGSTV, TV, TV Aprendiendo. Muy buenos días a toda la gente que nos está visualizando de las escuelas secundarias técnicas en este momento en vivo y los que nos van a ver en la posteridad. Por supuesto, la mejor de las vibras para todos ustedes. Y hablando de la mejor de las vibras, el día de hoy tenemos un programón que ya quería yo eh, abordar desde hace un buen rato. Lo, lo había dejado como un poquito hasta encontrar a la persona indicada para, para que me acompañara el día de hoy en este tema que es eh, Pues el medio ambiente y la espiritualidad. ¿Qué tal? El tema de hoy es la energía universal y el medio ambiente. Algunas alternativas de sanación. Es un tema muy padre, es una fibra sensible, por supuesto, porque pues de repente cuesta un poquito de trabajo hablar de estas cosas, ¿no? Pero. Pues es necesario, y es necesario también saber que todo pasa por algo, que hay una energía que lo rige todo, llámele como quieran llamarlo, no nos vamos a meter en cuestiones religiosas, por supuesto, pero la energía nos equivoca, y el día de hoy estamos aquí para hablar precisamente de esto. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que Valeria Guerra Molina, mi invitada el día de hoy? Vale, muchísimas gracias por estar acá, bienvenida al Giro Sustentable, y eh, pues si nos, si nos puedes platicar un poquito de ti. Ya que está encendido tu micrófono, <laughs> muchísimas gracias, bienvenida. Repito. Gracias. Sergio. Y adelante. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás acá? Bien, pues gracias por la invitación. Eh, soy terapeuta con cuencos tibetanos. Eh, estoy un poco más enfocada en trabajar con la energía y nuestra espiritualidad para podernos reconectar a lo que somos y saber que, eh, pues todo es por algo y que en realidad tenemos una misión de vida. Y a eso me dedico. Me dedico a trabajar emocionalmente y espiritualmente y a conectarme nuevamente con, con la Madre Tierra y con, con el universo. Qué padre. Entonces, a reconectarse con la Madre Tierra, a reconectarse con la naturaleza, es algo que hemos dejado de hacer. Desafortunadamente, pues, hay algunos, algunas prioridades ¿no? que parecieran ser hegemónicas en estos tiempos. Hemos, como, como alguna vez lo dijo un invitado que tuvimos también por acá que se llama Mauricio, al que le mando un saludote, a mi brother Mau. Hemos dejado de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Hemos dejado de estar en contacto eh, con, con nuestra raíz, con aquello de lo que venimos y a lo que pertenecemos. Entonces, esto que hace está muy padre. El día de hoy. Eh, vamos a tocar algunos temas súper interesantes eh, como alternativas de sanación para la naturaleza desde nosotros desde, y no desde nosotros a lo mejor como personas como teniendo algunas acciones que por supuesto este, son insoslayables también como el ahorro de energéticos eh, el consumo responsable etcétera pero de algo más profundo que estamos hablando no entonces eh, el primer tema bueno les voy a, les voy a platicar los, los eh, cuatro temas que está, que estaremos tocando el día de hoy uno es los cuerpos energéticos. ¿Qué es esto de la energía? Porque o sea, muchas veces pensamos que nosotros somos materia, pero es también una cuestión científica y física. La materia y la energía no se pueden separar y no se destruyen. Solamente se transforman. Entonces nosotros somos materia y energía. Vamos a hablar de los cuatro cuerpos, eh, perdón, cuatro cuerpos energéticos. Eh, y el siguiente tema está muy padre, es alternativas de sanación justamente de la madre tierra, de la Pachamama, de Coatlico, de como le quieran llamar, de lo de, de la naturaleza, de la tonancia exactamente. Y para eso vamos a tocar esta onda de la agricultura orgánica, también, que ya hemos platicado por acá, pero que nos vas a dar también un esbocito por ahí muy padre desde este ámbito de lo profundo la permacultura, que es un tema, un término nuevo, está padrísimo esto, vamos a, a tener oportunidad de ahondarlo más, Valeria nos va a dar así como el piquetito para que investiguemos más sobre ello, y chicas, bueno, a, a, a ustedes caballeros de las escuelas secundarias técnicas les interesa, pero particularmente dirigido a las chicas, esta, esta cuestión, eh, pues del deterioro que implica eh, cada, cada mes esos días difíciles. Complicado. ¿no? Complicados. Entonces, tenemos una alternativa en ese sentido que se llama copa menstrual. Tópenlo, ¿eh? Entonces, Vale, si podemos ir entrando en el tema de los cuerpos energéticos, ¿qué nos cuentas en relación a esto? Bueno, eh, estamos constituidos energéticamente, aparte de, de nuestro vehículo físico. Eh, tenemos nuestros cuatro cuerpos energéticos que son el etérico, el espiritual, el emocional y el mental. Eh, esos cuatro cuerpos nos constituyen como energía vital, que pues mm -hmm. todos están eh, relacionados e interconectados para poder elevar nuestra frecuencia vibracional. Yeah. Entonces, bueno, el etérico es el modelador de nuestro cuerpo físico y de la energía vital. Eh, a través de eso, pues bueno, se, se arma nuestra primera aura, que es en donde empezamos a expandir toda nuestra luz y todos los colores y este pues que, que vienen del universo no que nosotros los constituimos y eh, a través del cuerpo del cuerpo etérico recibimos las dos energías tanto del plexo solar ah, como del, del primer chakra no que es el chakra bas basal eso nos hace tener un equilibrio para tener nuestras células vivas uh -huh. entonces eso ya nos da eh, la energía suficiente pues para poder avanzar día a día no vale. Eh, ese es el primer cuesto. Es, estamos estamos con una cuestión súper interesante eh, de los chakras. Seguramente por ahí han escuchado en algunas pláticas elevadas los chakras. Bueno, los chakras así como muchas cosas eh, vivas lo tienen en, 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 el, en el universo. Nosotros tenemos puntos energéticos donde por donde está está can, eh, canalizando y está fluyendo, fluyendo la, energía, la energía, ¿no? Chakra significa este centro o círculo, ¿no? entonces es un círculo, ¿no? Donde está flu por donde está fluyendo la energía, esa energía que nos llena de vida, que nos llena de tristeza, que nos llena de todo eso, ¿no? De todos los sentimientos, de toda la energía que pueda tener cualquier materialización en nuestro cuerpo. Entonces, siguiente cuerpo. El siguiente cuerpo es el cuerpo emocional, que Ajá. es el portador de todas nuestras emociones y todos nuestros sentimientos y es el que eh, pues ya define nuestro carácter, ¿no? Es el que lo sostiene. Pues bueno, este, este cuerpo emocional eh, también genera otra aura, que es otro nuevo campo, eh, es, el, es el receptor de todas nuestras emociones, ya sea alegría, eh, tristeza, angustia, soledad, que pues bueno, eso hace que si nosotros estamos más abiertos a recibir las energías positivas, eh, felicidad, alegría, amor conciencia, pues bueno, nuestra aura va a estar siempre en, en una frecuencia vibracional ele elevada. La eh Está todo el tiempo el aura emocional, está en, en un constante movimiento porque recibimos todas, todas esas emociones, las recibimos día a día, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos despertamos están esas emociones y pues bueno, si somos más conscientes de nuestro ser y de, y de poder, de poder eh, crecer energéticamente, pues necesitamos esas nuevas conciencias de amor, de luz y, y de energía vital para, para poderla construir. Ese es el cuerpo emocional. Y el siguiente es el cuerpo mental, que es uno de los más fuertes, por okay. supuesto, porque pues bueno, es el que tiene todos nuestros conocimientos racionales e intuitivos. Entonces, a partir de eso, pues también tenemos que generar un, un, un cuerpo mental fuerte en, en, to, en positivo. Siempre, uh -huh. siempre. Y obviamente eso va a hacer que, pues bueno, elevemos esa otra aura que tenemos, que es la cuarta, la tercera. Y es muy importante porque nosotros, a partir de nuestros pensamientos positivos, podemos generar todo un entorno y una atmósfera positiva y llena de, de luz para nosotros. Ok. Entonces, chavos de las escuelas secundarias técnicas y toda la comunidad que nos está viendo se han de preguntar de qué están hablando sus brothers. Neta, ¿qué comieron? ¿No? Antes de venir. Es un, es un tema, como les decía, bastante, bastante complejo, pero eh, pues es necesario porque, como, como les decía... Generalmente pensamos que lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestro entorno físico, es lo único que hay, cuando en realidad hay cosas más profundas que vienen desde nuestros pensamientos, que vienen desde todo eso que les decía que eh, hace que nosotros pensamos, que sintamos, que hagamos las cosas. ¿no? Llámenle, eh, les digo, como, como pues su, su ideología lo, lo determine. Sin meternos en cuestiones religiosas, pero es algo que está fuera de lo que podemos ver, pero que sin embargo nos rige y rige todo lo que se mueve en el universo. Entonces, pasamos al siguiente cuerpo y ahorita van a ver de qué va, o sea, por qué estamos hablando de esto. Está, es como una introducción sobre lo que viene y antes de, de entrar al, al siguiente cuerpo, que es el último, vale les recu eh, le recuerdo chicos que vamos a tener el chat abierto así que si tienen cualquier duda eh, cualquier sugerencia o lo que nos quieran plat eh, comentar acá si quieren platicarle decirle recomendarle algo a vale o a mí bienvenido está el chat abierto y por acá lo estaremos recibiendo adelante vale bueno pues el último cuerpo es el emocional es el emocional y este cuerpo pues nos hace conectarnos con nuestra divinidad con nuestro ser superior, que es el que nos maneja y el que en realidad es la vocecita que nos dice, haz esto, porque solamente nos estamos dejando guiar. Entonces es muy importante que podamos estar eh, despiertos y conscientes a poderlo escuchar, porque a través de él vamos a empezar a fluir con la mayor frecuencia. Y es de que nos despertamos y es el que nos da la voluntad necesaria para seguir día a día. Es muy importante que podamos empezar a reconectarnos con nuestra espiritualidad y con nuestro ser superior, que es el que nunca se equivoca y siempre nos va a guiar por el mejor camino. Qué buena onda. Eh, fíjate que a mí, a mí particularmente, cuando les, les comento que yo conozco a Valeria desde hace un montón de rato, desde la secundaria, ¿no? Entonces, nos dejamos de ver mucho tiempo y cuando nos reencontramos hará cosa de un par de años, a lo mucho. Ya estábamos como en esa misma frecuencia y dijimos, pues es que por algo seguramente nos volvimos a encontrar y ahora vemos que de repente tenemos un montón de puntos que convergen, ¿no? A mí particularmente eh, en mi calidad de, de, de ser, sí una, una, una persona muy espiritual, pero también soy una persona de ciencia, ¿no? Soy ingeniero, soy ingeniero ambiental, digo, no me estoy echando flores, pero soy ingeniero ambiental. Eh, entonces, me cuesta de repente un poquito de trabajo abstraer y, y, y alejar estas cuestiones de, de la ciencia, pero Chicos y maestros de física y de biología y de ciencia no van a dejar mentir. O sea, lo que estamos hablando también es ciencia. Eh, hay, hay, todas las cosas están vibrando. Todas las cosas tienen una vibración que se mide en Hertz. Es, es, es la, la, la unidad de, de medida de las vibraciones. Todo está vibrando. Lo que vibra más bajo es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar. Pero hay energías que vibran en otras frecuencias mucho más altas y que justamente son difíciles de ver. ¿no? Claro. Entonces. Este, ahorita les podemos pasar algunos, algunos ejemplos de, de vibraciones bajas y altas, que bueno, alguna vez han escuchado, es que lo que se te pega más rápido es lo malo, ¿no? Lo que aprendes más rápido son las cosas malas, pues sí, porque son energías que vibran bajo, que son fácilmente atraíbles sí, y fácilmente claro. perceptibles, ¿no? Que al final, pues bueno, es una salud insana, un sobreesfuerzo, uh -huh. eh, un exceso de nicotina, alcohol y drogas, ¿no? Exacto. que eso es lo que hace que nuestra frecuencia vibracional baje. Entonces, e ese es un punto importante para que empecemos a sanar. Eh, energéticamente y emocionalmente. Exacto, perfecto. Pues hablando, hablando de estos temas, qué bueno que ya tenemos el chat por acá, si no lo puedes pasar, mi buen Memo, que ahora está en los controles, a quien agradezco profundamente también por estarnos echando la mano el día de hoy. ¿Qué es lo que nos dicen los chicos de las secundarias, Memo? Claro que sí, Sergio, pues fíjate que es muy interesante, bueno, primero que nada, obviamente, vamos a saludar a las escuelas que están conectadas en este momento, pero me hay dos, dos preguntas que me parecen interesantes y se las paso a ti y a tu invitada. Venga. Nos comenta, eh, los chakras son buenos, malos o qué son, y la otra bueno, y cuántos son yo ah, rezo contigo porque seguramente hay mucho que comentar hasta luego, Sergio. perfecto, muchísimas gracias vale, ok, pues, son buenos malos, qué son, y cuántos, yo les puedo decir que son siete, ahí les va, ¿no? entonces pero qué son, buenos, malos, son son buenos, son perfectos, son los que nos sostiene, eh, conectados a la madre tierra y al universo, son nuestros puntos energéticos eh que empiezan desde nuestro primer chakra que es el, el que nos conecta a la madre tierra, el segundo es el emocional, el tercero es el mental, el cuarto es el corazón, el quinto es el, el quinto chakra, el de la expresión, el sexto es el tercer ojo, que es en donde abrimos la visión, uh, más allá de, de, de el el ter lo terrenal, ¿no? Todo lo material, lo vidente. Ah, exactamente. No, la intuición es el séptimo, que es cuando nos conectamos con, con nuestra divinidad. El chakra corona. Claro. Ajá, el chakra corona, y hace que el que nos da es nuestro ser superior. El séptimo chakra es en realidad cuando empezamos a expandirnos y a recibir toda la energía universal. Yeah. Esos son los siete chakras, y no son malos, son buenísimos, y es muy importante que los podamos eh, conocer y podamos sentirlos, porque claro que se pueden sentir. Exacto, y, y, y se pueden sentir porque están en nuestro cuerpo, o sea, uh -huh. <laughs> están en nuestro cuerpo, están eh, respectivamente en, en el coxis. El primero, el basal. Exacto, eh, a la altura de, de el sexo, que es el segundo. Abajo del el, ombligo. Abajo del ombligo, el tercero está justamente eh, a la altura del ombligo, o, o un poquito abajo Ajá, como en la boca sí, del en la estómago. la boca del estómago es el El cuarto es el corazón, quinto es la garganta, sexto justo entre las dos cejas. Y el séptimo está en la coronilla, ¿no? Entonces, están en nuestro cuerpo y no. Eh, podríamos... Estaría complicado decir que son buenos o malos, así como todo, ¿no? Que es bueno, que es malo? ¿no? Creo que he leído demasiado a Nietzsche, pero ¿qué es bueno, qué es malo? ¿Quién dice que es bueno, quién dice que es malo? M más bien eh, estaremos hablando de que son positivos o son negativos o lo que genera en nosotros, ¿no? Pues en realidad es lo que nos hace eh, despertar día a día, es donde recibimos la energía universal. Exacto. O sea, a partir de eso es lo que nos hace encaminarnos. Venga, entonces. Encaminarnos entonces, vámonos encaminando Valeria a las alternativas de sanación que, de las que nos vas a platicar el día de hoy para la madre tierra, para la naturaleza de la que formamos parte. Ok, pues son, son dos alternativas de sanación para la madre tierra y a partir de eso, pues bueno, eh, tú me comentabas, ¿no? Me hacías una pregunta que para mí sí fue, wow, o sea, tienes que aterrizarla porque en esas dos es en esas dos alternativas de sanación qué lo espiritualidad no con nuestros co nuestros cuatro cuerpos energéticos pues es trabajar no manos a la tierra es como la mayor conexión con nuestra espiritualidad y pues las dos alternativas eh, pues es agricultura orgánica y permacultura venga entonces bueno la agricultura orgánica es un sistema de cultivo agrícola eh, autónomo en donde pues el propósito es empezar a, a cultivar nuestros propios alimentos, recibiendo eh, todas las proteínas y todos los nutrientes de, de, la, de la manera más sana, ¿no? Porque pues ahora los cultivos están llenos de eh, sintéticos. Un montón de agroquímicos. agroquímicos. De... Este están genéticamente modificados. Y la idea de la agricultura, pues, es empezar ya a a, a cultivar nuestros propios alimentos y generar un nuevo cambio, ¿no? generar un cambio totalmente eh, diferente para, para la madre tierra, porque en realidad ya no estamos este, lastimando el subsuelo, las aguas, este, muchísimas cosas que estamos explotando que ya en general, ahorita mucha gente está despertando esa conciencia, ¿no? A esos nuevos cultivos, uh -huh. eh, pues que son totalmente autónomos. Venga. Y pues la filosofía en, en, en la agricultura, pues es el, el, el mejoramiento de una condición de vida, ¿no? Totalmente nueva. Entonces, eso es la, la agricultura orgánica. Uh -huh. Y la permacultura, pues bueno, para mí es un tema nuevo, la permacultura. Uh -huh porque eh, también entra un poco en, en poder a reg regresar a construir casas, pues ya con materiales que no estén explotando a la madre tierra, ¿no? Regresar un poco más al adobe, a la paja, eh, a poder tener esta sustentabilidad Exacto. a partir de la permacultura, que también pues nos hace ya, para mí, es conectarnos con la madre tierra y con el universo, porque al final está todo todo es abundante para nosotros, pero Exacto. si no estamos ya deteriorando a la madre tierra, pues siempre va a haber un beneficio, no? exactamente. y, pues, bueno, eh, la permacultura eh, tiene una filosofía muy bonita porque es trabajar con la tierra. no en contra, no? no de la naturaleza. ¿no? exactamente. Claro. Es, es trabajar con ella y poderla ocupar. Eh, y, pues, bueno, los principios básicos de la permacultura son tres. Ajá. Uno es el cuidado de la tierra, pues es la conservación del suelo, de los bosques, del agua. Yeah. El segundo es el cuidado de las personas, que es ocuparse de nosotros mismos de las familias y de la, de la sociedad. Okay. Y el tercero es la repartición justa. Eso me gusta porque, wow. pues bueno, a partir de todo lo que se puede generar en la permacultura, pues todo, todos esos materiales se reciclan. Entonces es regresar, bien, bien. todo lo que se está ocupando es regresar para que se recicle útilmente. Perfecto, está excelente. Eso de la permacultura, fíjense, la energía como les decía no se equivoca, por algo pasan las cosas y eh, es un tema que vamos a tocar también más, de manera más profunda por acá, prometido, y queda, sí, queda esa deuda de tocar el tema de permacultura, está padrísimo, la verdad. Y nos vamos entonces, si te parece, vale, con... Eh, el último el último tema dirigido para el público en general pero particularmente para ustedes chicas que es la copa menstrual can, can, can. es un tema bien bonito la copa menstrual porque es, es una revolución completamente el poder dejar pues todo todos estos químicos ¿no? que nos están agrediendo físicamente y emocionalmente también hay una eh, desconexión Ajá. hacia las mujeres eh, pues bueno la copa menstrual es un dispositivo de, de silicón grado médico que a diferencia de las toallas y de los tampones eh, retiene la, la, el flujo el fluido menstrual Ajá. perdón lo retiene entonces al momento de retenerlo y de, de capturarlo en esta copa menstrual de, de silicón pues obviamente no, ya no estás agrediendo a tu cuerpo, ¿no? Yo traigo un poquito de, me resalta un poco esta parte porque hay sustancias que contienen las toallas femeninas que son cloro y blanqueadores, ¿no? Tórales. Que ahí pues ya están, pues un poquito agresivos, agresivos por supuesto, y pues, para, para pues peligrosos para el organismo, ¿Seguro? exactamente generando pues ciertas enfermedades, ¿no? Eh, los geles absorbentes, pues bueno, contienen asbesto y rayón que las ves hasta para las construcciones está prohibido, ¿no? exacto ¿No? entonces es una de los de los principales eh, sustancias que tienen que a mí me, me pues me saca mucho de onda que podamos realmente nosotras poderlo ocupar, no claro y pues bueno eh, estas estas todas sustancias generan los más principales las principales enfermedades una es el síndrome de shock el otro es el cáncer y endometriosis Uf. que son muy fuertes para nosotras y pues que en realidad ahorita por eso está habiendo una mayor cantidad de enfermedades, ¿no? En cáncer y endometriosis y quistes y demás. Claro. Entonces, pues bueno, también tiene un beneficio ambiental, por supuesto. Seguro. Entonces, hay unas hay unas unas ¿Copas? cantidades, Ajá. ¿no? Unas cantidades ah. de desechos al año. Que al año, en realidad, solamente aquí en el Distrito Federal son de 16.800. ¿no? Sopas, 16.800. Productos de contaminación que se van al suelo, de productos en toallas femeninas y en tampones. Claro. Entonces, es una cantidad muy fuerte lo que se está generando. Sí. Y pues la copa menstrual, que el mayor beneficio, que a mí me encanta, que. Pues dura cinco años, la puedes volver a, re, a reutilizar. Es, 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 es reutilizable. Exactamente. Se sea y se, se Sí, exactamente. La, solamente la lavas con jabón neutro y la puedes volver a ocupar en tu siguiente periodo menstrual. Okay. Entonces ya sin generarte enfermedades, ¿no? Y sin generar basura, que es lo más importante Eso para nosotros. Todo. Es ahorita lo más importante dejar de generar ya esa basura que pues no, en cantidades no son... No, no es nada despreciable. No es y, y en la parte y en la parte de, un poquito más frívola eh, de, de en, en relación a la, a la generación y la gestión de los residuos no es un residuo cualquiera ese reúne eh, o más bien eh, cuenta con una de las características que lo hacen un residuo peligroso que es decir es decir que es eh, biológico infeccioso. Y es una de las características que debe contener algún residuo para ser peligroso. Entonces, lo bueno fuera que sí se, se gestionaran y se trataran como debe ser, un incinerador controlado, no sé qué, pero pues, la neta es que no se hace. ¿no? Entonces, sí, se está supuesto. generando una contaminación tremenda y un riesgo a la salud. Entonces, bueno, la copa menstrual es fabricada con materiales biodegradables que al final, pues la, cuando termina el, el periodo de vida de la copa menstrual, que son de 4 a 5 años, pues la puedes quemar y se hace polvo. ¿no? Entonces no genera ninguna contaminación y es el mayor beneficio. Y pues Venga. bueno, beneficios generales, pues es comodidad, seguridad, economía y ecología. Exactamente, ahí están los beneficios muy puntuales, muy concretos. ¿Vale? Te voy a encargar que para irnos despidiendo porque todo lo bueno acaba como dijera la canción, algún mensaje. Que quisieras dejarle a los chicos, a todas las personas que nos ven de, las, de la comunidad de las escuelas secundarias técnicas, a los que nos están aquí viendo presen, eh, presencialmente, a los que nos van a ver en la posteridad. Adelante, por favor. Pues bueno, este mensaje es en realidad para estas nuevas generaciones que se está abriendo, se está abriendo una nueva conciencia a estas energías universales para poder fluir con amor y, y poder elevar nuestra frecuencia, para poder reverdecer a nuestra madre tierra, que para mí es lo más importante, ¿no? darnos cuenta que somos más que solo un cuerpo físico y que no hay sistema que nos pueda parar para poder hacer una revolución consciente y llena de amor. Yo los invito a que puedan profundizar un poco más en su ser para que puedan empezar a, a unificarse con el universo y con la madre tierra. Yo los invito y es, es un camino muy bonito. Es padrísimo. Es increíble. precioso. Increíble, la verdad. Los invito también. Y, pues, chicos, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Vale, muchísimas gracias por, por, por estar acá. Muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación. Eh, nosotros nos vamos a seguir viendo pronto por acá. Este es un tema del que se puede sacar un montonal. Chequen, chicas, eso de la copa menstrual. Véanla físicamente. Pruébenla, ¿no? Dije ya por ahí, este, un comercialito. Dale uno de tus días. Este... <laughs> Sí, y, no y, la van a querer dejar. Y no, exacto, probablemente ahí, ahí, se, ahí se van a quedar. Eh, ¿Ah? ¿Dónde, ¿Dónde se, se compran? Compra. Nos preguntan por acá. Pues bueno, en Facebook que vienen hay muchísimas páginas inter interesantísimas en Facebook. Hay una página que se llama Ángel Coop y la otra es Luna Coop, que pues bueno, ahí pueden meterse a la página para poder checar todos los beneficios, los precios y pues que tengan un poquito más de información acerca de cómo eh, cómo se utiliza para que pues bueno ahí puedan comprarla y seguro yo les garantizo que les va a encantar porque es muchísimo más cómodo que usar tampones y toallas femeninas. Por experiencia. Y aparte por experiencia <risa> pues <risa> no estamos lastimando nuestro cuerpo y a la madre tierra pues no le estamos generando más dolor perfecto pues muchísimas gracias ahí gracias está una de las alternativas de sanación muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el giro sustentable tenemos muchas sorpresas todavía hay eh, restan cuatro programitas más nos vamos a estar viendo pronto el siguiente programa se los voy adelantando tiene tiene que ver eh, con la importancia de la biodiversidad en la preservación de los recursos naturales y de nuestra de, de, de el medio ambiente del que formamos parte así que estén muy pendientes de la programación de aquí de de del giro sustentable yo soy Sergio Mariscal a tomar la sustentabilidad de nuestras manos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.